En la jornada del domingo 26 de junio, nuestros deportistas de Cundinamarca en Juegos Bolivarianos se destacan en ecuestre con Elisa Gallego en prueba completa, en baloncesto con Hernán Cortés y en squash con Camilo Barros. Elisa Gallego, jinete de Cundinamarca de la prueba completa, disputó el día de ayer la prueba de adiestramiento, posicionándose en el séptimo puesto. Hoy, en la prueba de cross country, avanzó a los primeros 5 lugares. Mañana en salto, espera conseguir la medalla para Colombia. Acabamos de terminar la prueba de cross. Solamente tuve 2 faltas por tiempo, lo cual nos ubica en este momento en el 5º puesto en el acumulado. Aún faltan 4 jinetes, esperemos saber cómo nos va. Pero mañana poder quedar en el podio y representar al país de la mejor forma. En squash, el día de ayer, Juan Camilo Vargas jugó cuartos de final y avanzó para enfrentar el día de hoy la semifinal contra Guatemala a las 8 de la noche en la Unidad Deportiva del Salitre de Bogotá. Por el lado del baloncesto, el cundinamarqués Hernán Cortés, que hace parte del equipo nacional, disputará la tercera fecha el día de hoy en la fase de todos contra Venezuela en Valledupar.